¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Eh? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Chisme, 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 que la gente quiere chisme. Señores, parece que se unen en el dolor los rojitos, los rojos rojitos, se unen en el dolor. La gente que tiene amigos, amiguitos, amigones, se unen en el dolor. La gente que tiene una situación, depresión política, cultural detrás, se une en el dolor. Porque es que da la casualidad que en el medio de la polémica con Jaila María Monpié, ayer aparece en todos los televisores de las familias cubanas, en todos los hogares, como diría mi amigo Carlucho, pues aparece nada más y nada menos que una entrevista que le hicieran al dúo maravilloso Gente de Zona. Se lo hicieran en Los Ángeles, en la presentación fallida que tuvieron allá, que tú sabes que vimos que lo que fueron cuatro gaticos. Bueno, esta reportera de Suelta la Sopa, gracias a Telemundo por permitirnos usar un fragmento de su material, pues le preguntó a los artistas cubanos por la polémica de que le quieren quitar la residencia. Oye, que es el gordo y la flaca. Esto es el gordo y la flaca. Ay Lili, dando. Lili te va a matar y el... Ay, Univisión, perdóname. Tú sabes que lo... Ay, te me enteré un chisme. Espérate, quítame esto un momento, voy a hablar de otra cosa que a la gente le interesa más el billete. Tú sabes que me enteré que se estuvo manejando mi nombre en los pasillos de Univisión con una alta suma de dinero y que dijeron, alguien saltó y dijo, Otaola no, porque se nos vira con ficha. ¿Pero dinero para pagarle a alguien para que te hiciera algo? No, chicos, para contratarme. Dicen, alegan, comentan, murmuran, chismean. Son comentarios que llegan a mí. Y que dijeron que no porque yo en algún momento he hablado mal de Univisión. Las cosas que uno pierde por hablar mal de... Y uno no sabe dónde es que está mi millón, caballero. ¿Quién estará manoseando mi millón, tú? Bueno, vamos a hablar de Gente de Zona. Gente de Zona, el gordo y la flaca, gracias a Univisión por dejarnos usar su material. Va a ser un pedacito nada más. No nos bloqueen el show, gracias al gordo y la flaca. Pues a los artistas le preguntaron así, ellos no lo esperaban, miren la cara, detallen los gestos, detallen todo. Le preguntaron por la polémica de la residencia. ¡Ay! ¿Qué fue lo que contestaron mis amigos? ¡Gente de Zona! Se retirará cuando yo no he cometido ningún delito en este país. Yo soy residente de los Estados Unidos, yo pago taxes, yo pago por todo lo pago, todo está en regla. Que haya personas que quieren obligarme a pensar como ellos y retirarme la residencia. Tengo mi madre en Cuba, entonces no me pueden negar a mí mi país, a donde yo nací, donde crecí, donde tengo mi gente. No me pueden negar eso, es como que te nieguen a ti ir a tu país y vivir en los Estados Unidos. Para, ¿no? Yo creo... ¿Qué se puede decir ante esto, caballero? Pues yo no quiero otra vez el titingo, yo no estoy para esto otra vez, back and forth. ¿Tú ves cómo todos contestan lo mismo? Donde le preguntan una cosa, ellos dan una vuelta, y es una baba, y es un miedo, y es un patineo. Dice Alexander que a él no le pueden quitar la residencia, porque él no ha cometido ningún delito, porque él paga taxes, porque él vive en Miami y porque él no tiene ningún tipo de récord criminal. Señor Alexander Delgado de Gente de Zona, lo explicaron mil veces los abogados durante la campaña por la recogida de firmas. Se le puede someter a una investigación su proceso de residencia para comprobar si usted mintió o no mintió a la hora de la aplicación. Ahí hay un delito. Si usted mintió ahí, hay un delito. No importa que usted haya pagado todos los taxes, que usted esté al día en todas sus cuentas. Si usted dijo, ocultó en su aplicación para la hora de hacerse residente, que usted estudió en una escuela militar en Cuba, que usted tuvo una formación militar en Cuba y que usted ha tenido que ver en algún momento con alguna organización política cubana, partido, JC, MTT, FCC, entonces, señor Alexander Delgado, usted estaría incurriendo en un delito.
y ahí sí le pueden quitar la residencia. Pero bueno, Randy fue el que me mató con el comentario. Dice Randy que a él no le pueden quitar la residencia porque a él no le pueden negar a Cuba. Pero si la residencia que te quieren quitar es la de Estados Unidos, hijo, no la de Cuba, la de Cuba tú la tienes y la vas a tener por siempre. En la medida en que ustedes se mantengan así ambiguos y babosones con los dictadores, ustedes siempre van a tener la residencia en Cuba. Pero qué rico escuchar al artista cubano que dice: a mí no me pueden negar mi país, a mí no me pueden negar entrar y salir y viajar a mi país, porque ahí está mi madre, ahí está la madre de todos. La mayoría de nosotros tiene a la madre allí. Y la mayoría de nosotros no puede ir. ¿Por qué tú sí y los demás no? Porque ahí es donde entra el problema. ¿Tú te das cuenta dónde está el verdadero dilema aquí de todo? ¿Cómo esta gente son capaces de decir semejante animalada en público y no aprovechan y dicen: las madres de todos los cubanos tienen derecho a abrazar a sus hijos, como la mía me puede abrazar a mí? A mí me gustaría que todo el mundo... Esos son los pequeños detalles que hacen que un artista esté comprometido o no con su gente. ¿Siguen sin entenderlo? ¿Es tan difícil de entender esto? Ábreme línea, Sapiraín. Vamos a hablar con la gente para que la gente me diga si es que soy yo el que está equivocado. Vamos a hablar con usted, llame para acá. Y dígame si usted cree que esto es una respuesta lógica. Claro, se lo dicen a esta niña que es de Querétaro, México, que no sabe nada de Cuba, que no tiene información de la separación familiar, que no tiene información de absolutamente nada a nivel político y a nivel de lo que sufre la gente. Los padres de los disidentes, las madres de los disidentes, quieren abrazar a sus hijos y no lo pueden hacer por el gobierno, la dictadura que ustedes avalan. Aló, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Hola, mi nombre es Clara. Hola, Clara. Bienvenida. ¿Desde dónde nos ves? Desde Miami. ¡Bravo! La gente de Miami. Clara, ¿qué crees de todo esto? ¿Qué crees de las declaraciones de Randy y Alexander? Bueno, como mismo dicen ellos, como nos dicen a nosotros, no los queremos, no los necesitamos. Okay. Si no nos quieren y no nos necesitan a nosotros, nosotros tampoco los queremos ni los necesitamos a ellos. ¿Pero te parece que un artista como estos, que tienen muchos seguidores, digan: a mí no me pueden negar el derecho a entrar a mi patria, pero no sean capaces de abogar porque todos los cubanos puedan hacer lo mismo? ¿No te parece un egoísmo o te parece qué te parece? Por supuesto que me parece tremendo egoísmo. Y si ellos lo que aman es tanto su patria, pues que se queden en su patria con el gobierno que a ellos les gusta. A nosotros no nos gusta ese gobierno, por eso vinimos a este gobierno. Ahí está. Que sí nos apoya, que sí es un gobierno democrático. Si el gobierno que a ellos les gusta es aquel, pues que se queden en aquel país, igual que Jaila. Exactamente. ¿Vas a ir a la protesta de Jaila? Por supuesto que sí, ahí voy a estar contigo. ¡Oh! Bueno, nos vemos el jueves, mi vida. Besito para ti, llama para acá, 305-423-9683, un beso a la gente de Flamingo, el chat de Flamingo, y voy a saludar rapidito, la niña de Leguá, saludito, Edward Hernández Casco. Ay, ahora mismo somos 11,000 en YouTube y 3,050 en Facebook. Ay, cómo sufren los envidiosos. Elitica DB, saludito. Milet Rodríguez, saludito. Alexis Espinosa, saludito. Arencibia Osvaldo, saludito. Aymara Martínez, saludito. Milet Rodríguez, saludito. Natalie Omo Olocum, saludito. Milet Rodríguez. Sony Amanda Yaya Jomarrón, saludito. No, los artistas no hablan de política. Abajo, gente de zona. La niña de Leguá, Ángelo Espén, mi vida, cuánto tiempo. Caridad Pérez, saludito. Eduardo Puente, saludito. Eduardo Hernández Casco, saludito. Sonia Amanda, Aurora GC, mi amor. Raimundo Díaz, saludito. Ivonne Gutiérrez, saludito. Natalie Omolocum, saludito. Saludito, Lessi también, que está conectada. Luego, buenas tardes, ¿con quién hablo?
Hello. Buenas tardes. Hello. Hola. Hello. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Ale. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Desde dónde nos ves? De aquí de México. ¡Epa! ¿Cómo estás, querido? Hola. Oye, hace día estaba por hablar contigo, hermano. Cuéntame. El otro día estaba viendo en Instagram, en todas las redes sociales, todo el mundo apoyando a los perros. Yo, mí, todos los artistas, todo el mundo haciendo post de los perros. Uh-huh. Y yo veo cómo pueden defender ahora a los perros. Todo el mundo ahora hace carteles, post y apoya a los perros cuando los seres humanos están pasando todas las necesidades que están pasando. Yo entiendo, yo entiendo. Pero lo que pasa es que es menos peligroso defender a los perros que defender a los disidentes o los derechos. No creo que sea más importante protestar por un niño, protestar por una persona, que salir a protestar por un perro. Está bien, yo lo entiendo, pero acuérdate que somos una sociedad que está despertando, acuérdate que hay mucho miedo y acuérdate que son 60 años de esclavitud y de un tenis en la cabeza. Quiero darte esa justificación porque realmente pienso exactamente lo mismo que tú. No sé si me entiendes. Pero el mismo yo, mira, el mismo todo el mundo haciendo poco de qué podemos hacer para ayudar y cuando hay niños que se mueren y todo eso, no apoyan ni hacen nada. Entonces es cuando te das cuenta que todo es por conveniencia. No, hubiera sido fantástico que se hubiera llevado a cabo una campaña también y protestas frente al policlínico de Alamar donde ahí mataron mismo a la niña Paloma, por ejemplo. Pero bueno, porque si tienen... Claro. Si tienen valentía para hacerlo frente a Sonosi con carteles, ¿por qué no lo hacen frente a un policlínico? No, pero fíjate, gracias por tu opinión, querido. Gracias, un abrazo.